A ver si me oye. Sí. Vale. Pues vamos a seguir con la campaña de los piratas. El J. Vaya por Dios. Qué pesadilla actualizaciones. Y nada, ayer nos quedamos. Nos dimos un hostiazo en la frente. ¡Eh, Erkoske! Buenas, tío. El primero, sí. Como decía, ayer nos dimos un hostiazo en la frente. Luchando con el último jefazo. Iba mamadísimo el tío. Así que nada, estuve farmeando. Espérate, me acuerde cuál era. Esta no es. Es la de prisionero del mal. Estuve farmeando unos cuantos turnos. Hostia, se me han descolocado los sidegames aquí, ¿o qué? Es... ¿Cuál será entonces? 0.35. Imagino que es esta. A ver, vamos a ver. No, esta no es, esta no es. ¿Cuál es, tío? Bueno, si no cargamos una de estas. Y ya está. A ver que mire. Sí. Mira, aquí tengo esto farmeado ya. Tengo 26 behemoths antiguos, 90 pájaros, 109 cíclopes, 198 orcos. Y luego en esta, pues 14 behemoths más, 42 cíclopes. Pero fíjate que entre las dos ciudades, ahora mismo tengo los mismos orcos que él tenía, que tenía 300. O sea, yo creo que vamos a farmear unas poquitas semanas más. Rápidamente. Este ya está comprado y esto también, ¿no? Sí. Por si acaso, tío, vamos a farmear una semanita más o dos. Rápidamente así. Es que claro, él tendrá más orcos todavía. Compro ahora por si sale la semana de la plaga. Parece otra cosa. Sí, parece otra cosa, pero tampoco nos confiemos, ¿eh? Tampoco nos confiemos. Ese tío está muy fuerte. Y seguramente también tendrá artefactos y por ahí cosas que le ayudan. Aunque no haya salido del recuadro ese el mapa, seguramente por defecto tenga algo ya. Semana del jabalí, venga. Yo creo que ya con esto y lo que compremos mañana, yo creo que ya vamos para allá. Tenía 1000 goblins. Hostia, es verdad, sí. Pues yo no tengo tantos, ¿eh? Yo tengo 400 aquí. Y 400 aquí, todavía no llego a 1000. Pero bueno, tengo muchos más behemoths que él. Aunque claro, él también está subiendo ahora mismo. Con todo este tiempo que pasa, él también se está haciendo más fuerte. Vale, el tema es que tengo que dejar pasar unos pocos días porque si no, no me llega la pasta para comprar en ambas ciudades. Vamos ya para allá, yo creo. Yo creo que con esto ya reventamos, pero no sé. Mira, a ver, no me llega la pasta. Tengo que esperar un poquito más. ¿Qué pasa? Ah, no, que me quedas sin cristal, tú. Me quedas en cristal ya. ¿Qué dices? Vamos a pillar un poquito más aquí.
Está reclutando fuera solo castillos, solo castillos, solo castillos. Pero fuera también tengo ahí unos cuantos también, sí. Es que el coñazo de los de fuera, tío, es que no están mejorados y... Pff, es un rollo, tienes que ir a la ciudad, llevarlos a la ciudad, subirlos de nivel ahí, es un rollo, tío. Me da pereza. Entonces, no mejorado, solo estoy comprando behemoths, nada más. El resto está todo mejorado. Vámonos ya, vámonos. Vamos a guardar aquí en... En la número 14. Hacia la batalla, venga. Hacia la batalla. Y nos vamos, venga. Bueno, esta mujer ya la doy por perdida, ¿eh? No... Esta chica, da igual lo que compre, que no, nunca va a ganar, tío. Vámonos, a ver. Tú quítate de en medio, hijo. Ah, mira, tiene 200 goblins este hombre. Dámelos. Dámelos. Y te voy a dar... Mierda, a ver. Te voy a dar las cosas estas que no van a empanar. Y... Nos vamos, venga. Tú hacia la ciudad. Ahí te quedas. Y nosotros hacia arriba. Y la chica esta también, venga. Aquí. A por ellos, a por ellos. Pero hay que dar mucha vuelta, ¿eh? Hay que dar mucha vuelta. Pero... Tú no, Anabel, hija, Anabel, anda, Anabel, hija, quédate en la ciudad, deja de estorbar. Hija mía, que no es más que un estorbo. Es que no ha hecho nada en toda la partida, Anabela. Y tú para acá. Venga, tira para arriba, hombre, pesado. Vale. Una putada que tiene unas pocas más ahora con la semana que ha pasado. Pero bueno. Y... Esta va a tardar en llegar, ¿eh? Llegamos antes con este. Vamos a pillar las fuentes estas. ¿Están visitadas? ¿Visitadas? Pues nada. No he visitado. Buah, me he quedado toda la vuelta. ¿O no? Pillamos, venga. Pillamos eso. Pasamos. Y a ver si llega esta chica algún día, macho. ¿Cómo va esa campañita? ¡Hey, South Spain! ¡Hey, Don Felipe! Buenas, bienvenidos y bienvenidas. Pues estamos justo al final, la batalla final, que va a ser epiquísima. Epiquísima, chaval. Bueno, ahora os enseño el ejército que llevo, ¿eh? Pero va a ser esto... La batalla del siglo del héroes, ¿eh? Tal cual. Es que mira, en este llevo... Pff, 300 jinetes, 166 ogros... 240 orcos, 130 cíclopes rey, 114 pájaros del trueno, 670 goblin y 32 behemoths. Casi nada. Y con la otra chica esta, llevo pues... Casi que lo mismo. Vale, ya estamos aquí, venga. Vamos a hacer aquí la fusión. Wow, justo a tiempo, sí, justo a tiempo, sí. Hombre, claro, es que ahora... Como estaba la puerta cerrada y... Bueno, el tío ese no sale de ahí aunque esté la puerta abierta. Porque pierde si abandona la ciudad. Entonces me he tirado ahí ayer... Me tiré como 8 semanas de farmeo ahí intensivo. Porque es que el tío estaba mamadísimo, el tío de... Estaba muy fuerte.
El boss final. A ver, la putada es que no puedo juntar a los Behemoths. Entonces yo creo que me voy a llevar a 20 Behemoths mejor que 1000. Bueno, es que estos son 1000, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma con estos, ¿eh? Estos te meten una leche y te meten... O 1000 o 2000, ¿eh? Y estos te meten una leche y no te meten tanto. Pero aguantan más. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Goblin o Behemoths? Goblins, yo creo, ¿no? Anabel no ha hecho nada. Anabel sigue ahí intentando conquistar la ciudad, pero no, no puede, no puede. Goblins, ¿no? Goblins, sí. A ver, podría quitarme ogros de estos, que no son muy buenos. Pero... Nah. Venga, vamos con esto. Si yo creo que le ganamos de goleada, pero veremos, ¿eh? Legión de Goblin lleva. Legión de Goblin. Y nos ponemos el equipo de batalla. ¿Dónde está mi equipo de batalla? Aquí. Bueno, la magia no me vale para nada, porque no se puede lanzar magia, creo. Entonces me pongo todo moral y cosas de estas. Armadura. No tengo otra mejor que esa, ¿no? Esto es potencia de hechizo también. No. Bueno, al lío, chicos, al lío. Al lío, al lío. Vamos a guardar aquí. Hacia la batalla, venga. Venga, 15. Madre mía, 15 partidas guardadas en esta campaña, ¿eh? Eso ha sido jodida de pelotas. Vale, dice que ganamos, pero esto quiero ganarlo yo por mis cojones. Madre mía. ¿500 orcos tiene también él, eh? Yo tengo menos orcos que él, ¿eh? Joder, yo tengo menos que él, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? He juntado todo, ¿verdad? O se me ha ido el pancho y no he juntado... He juntado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tenga el 500 orcos, tío? 1472 goblins. ¿Pero qué dices? Yo tengo 1184. Bueno, tengo más pájaros que él, ¿eh? Muchos más. Y muchos más behemoths también. Ahora hay menos diferencia, sí. Pero todavía tiene bastante, ¿eh? ¿No había un edificio que aumentaba los orcos o algún artefacto? No sé, que yo recuerde, no, tío. A ver, ahí están los típicos edificios estos de reclutamiento que hay por el mapa, pero... ¿Cuántos cíclopes tú? Pues yo tengo 190. Y él tiene 144. Tampoco te creas que tiene pocos, ¿eh? Y él tiene 591 jinetes. Yo tengo 497. Bueno, a ver. Vamos a ver el plan. El plan es joder a estos cabrones lo primero. Con los pájaros. Y... Bueno, espérate. Es que estos ahora... Vamos, los puedo mover, los muevo. Vamos a hacer la piñita. Aquí la piñita. Con los orcos. Igual este no llega porque está en diagonal, tío. Espérate, vamos a hacerlo bien del todo, tío. Ya que es la última batalla, vamos a hacerlo muy bien. Hay que quitar al pájaro de un momento. El pájaro voy a poner más arriba todavía. La piñita va a ser aquí. El pájaro ahí arriba. Para que llegue bien a estos cabrones. El behemoth, de momento ahí. Estos aquí. Y estos aquí protegiendo la puerta. A ver quién tiene huevos de meterse con 32 behemoths, chaval. Dice, a ver. ¿Cuánto? Ojo, pero tienes más ataque que él seguro. Eso, mira cuánto ataque tiene él. Ah, vale, pues sí, vamos a mirar. Bueno, cuidado, tiene 31, tiene 31, Ojo. Yo tengo menos, Yo tengo 27. Poca broma, que este tío va fuerte también. Yo tengo 27, tío.
Defensa 9. Él tiene 4 defensa, tiene menos. Y bueno, no tiene magia porque su castillo es inmune a la magia y se la pela, parece. Hace bien. Pues no sé qué tendrá, pero tendrá la espada del dios dragón legendario. Porque no sé cómo coño le sube de 11 a 31, ¿sabes? Porque además es temporal, ¿eh? Es un artefacto, parece, ¿no? Es temporal. La espada del cheto programador que hizo este juego, el ruso. La espada de Rusia, venga, a ver. Empezamos, chicos, empezamos. Vale, empiezan nuestros pájaros y llegan. Genial, genial. Y no puedo usar magia, ¿verdad? No puedo usar magia. Tiraxor enarbola orbe de inhibición. Un artefacto que crea una zona libre de los efectos de la magia. Orbe de inhibición. Eso no he visto en mi vida. Vale. Vamos a por estos cabrones. Sí. Hostia, hostia, pues no se han muerto tantos. Ah, sí, 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 se han muerto muchos, sí, que digo. Como no veo con el carro, pensaba que no se habían muerto tantos. Pero sí, se han muerto, sí. Y no se ha activado el rayo de... Una pena. Aves trueno hacen 4.599 daños. 65 cíclopes mueren. Y estos hacen 1.900. Joder, qué locura de batalla, chaval. Qué locura de batalla, tú. Ahí van los pájaros suyos. Vale. Tenemos que intentar que abran la puerta, tío. Tenemos que intentar que abran la puerta. Y si no la abrimos nosotros a hostias, ¿no? Con los cíclopes podemos liarla también. Pero es que estos ogros, tío. Digo, estos orcos. Uf. Voy a disparar a los orcos, primero. Que son muchos, ¿eh? Y ellos actúan. Bueno, actúan después. Joder, solo se mueren 122. Lore, pero básicamente es que no hay magia. Sí, sí, primero los orcos, sí. Adiós, a tomar por culo mis pájaros, tío. Pues tenemos un problema, Tenemos un problema ahí. Ay, no pueden usar la magia tampoco los ogros. ¿Pero qué dices? Vaya. No, tío, moral no, tío. Moral no, tío. Uf. Ahí vienen los goblins. ¡No, mejor! ¡No, no, no! ¡No! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Moral y suerte! ¡Moral y suerte! ¿Pero qué dices? Joder. Madre mía, tío. Madre mía. ¿Se puede tener peor suerte que yo? No, ¿verdad? Me cago en mi puta vida, tío. Joder. Sí, ahora, ¿no? Suerte con la ballesta, no te jode. Yo quiero la suerte con los goblins. No con la ballesta, coño. Pero qué tristeza, tío. Vamos a pisar la puerta. Sí, sí, mata a los Behemoth, sí, sí, sí. Matamos a estos goblins suyos también. Venga ahí, buena, 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 buena suerte, buena suerte, buena suerte. Madre mía, chaval. Madre mía, madre mía. Que aún perdemos, aún perdemos. Esto no está ganado, ni mucho menos, Esto no está ganado, ni mucho menos. Ni mucho menos. Hostias, chaval. Que aún perdemos. Uf. No te mata. ¿Que no me mata? No sé qué decirte, Tiene 400 orcos todavía. Por poco no me mata, Por poco. Y 300 ogros estos. Yo no le hago casi nada a distancia a este tío. Hostia, que no me mata. Cuidado que no me mata, Igual sí, Cuidado que no me mata. Estos orcos son muy tochos, tío. Y estos también son muy tochos, Tienen 150. Poca broma, Me ha matado 12 de golpe, Madre mía, madre mía. Madre mía. Dios, 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 Dios. Y quedan 34 de estos, No nos olvidemos. No nos olvidemos de estos.
Venga, ya a melee. Uf, madre mía, chaval. Me voy a acercar, me voy a meter aquí. A tener tiro limpio. Porque es que si no... Y esto es igual. Lee la línea de antes. Son casi 10.000 puntos de vida. Sí, pues ya he visto lo que han durado, Ya he visto lo que han durado, 10.000 puntos de vida. Están en 12. He ganado por los pelitos, yo creo. ¡Ah, mierda, que está aquí! Pensaba que este era yo. Vamos a por este. Madre mía. Batalla de suertes ahí, batalla de suertes. ¡Uf! He ganado 48.450 puntos de experiencia, chaval. Qué pena que esté capado a nivel 12 esto, Habría subido como 20 niveles, chaval. Qué locura, Hostia, chaval. Sí, sí. A ver qué llevaba este tío. El Tiraxo este. Anillo inmóvil de dragón. Más uno de ataque y defensa, sí. ¿Y qué más, tío? O sea, entonces todo el ataque que tenía era de mentira. Era un bufo de esto de programación que le habían metido, ¿no? Porque esto no compensa. Orbe de inhibición. Esto es lo que va a usar para que no tire magia. Pero no su ataque. ¿Y los otros 20 de ataque que tenía, de dónde han salido, tío? Porque aquí no. De ahí no. Madre mía, chaval. Vamos a ganar en 16, venga. Guarda los objetos de un mapa a otro. Que va, no creo. Ojalá, tío, ojalá. Ojalá. Pero no creo. Y esta era solo la campaña intermedia, O sea, queda un mapa más todavía. No quiero ni pensar cómo va a ser la batalla final de este. El terror de los mares, a ver. Jeremy y Casmetra. ¿Quién es Casmetra? Ni idea. Tienen que derrotar a todos los enemigos que amenazan la ciudad de Bahía Sacra. La misión fracasará si capturan Bahía Sacra. Vale. Todos tus héroes están limitados al nivel 12. No me jodas, tío, pero si estoy en nivel 12 antes. Pero podrás llevar a Jeremy y Casmetra al siguiente escenario de la campaña. Vale. Se supone que estamos buscando el cuerno este del abismo, del que da nombre a la expansión rusa esta. Yo era Bitley en la anterior partida y ahora llevo a Jeremy y a Casmetra, que no sé quién es. Este es M, no es muy grande. Bueno, que no sea muy grande no influye mucho. Porque como vengan igual de fuertes, da igual que sea grande, pequeño. A ver, me dice, puedo comenzar con dos brujas de mar, con la cofradía de magos nivel 2, o con los guantes ecuestres. Ecuestres, venga. Dificultad torre, ni de coña. Ni de coña, chaval. O sea, esta que he jugado está en caballo y ha sido jodida de pelotas, tío. En torre, vamos, en torre flipa, chaval. Sí, en este héroe hay 3XR. Sí. Yo puse una. Probé una vez el máximo y. Casi se muere el ordenador ahí calculando el mapa. Porque hice superficie y hice subterráneo también a la vez. Una locura. Que son igual de grandes. Torre ni de coña, chaval. Caballito. A ver, que leo rápido que esto se nos va. Pues no me queda muy claro quién es esta chica, la verdad. Alguien que ha conocido en la isla esta que jugamos en la primera campaña. Contra los demonios. Vale, dice... Las naves Krigan han resultado ser sorprendentes. Pesadas y lentas, pero idóneas para trayectos largos. Vale. Nos dirigimos a Heracia.
Bueno, el Nol, nuestro amigo Nol, el Alkin este, se ha quedado en la isla esta que abandonamos, con la ciudad de Utopía esta. Y él se encargará de mantenerla, dice. Y tenemos que conseguir un barco, dice. Más digno de él. Vale. Más chapa, venga. Bueno, dicen que parece el paraíso la isla esta. Aquí es donde conoce a la chica, ¿no? Parece. Una chica difícil de determinar su edad. Indudablemente atractiva. Una hechicera será, ¿no? Les están atacando un grupo de humanos, orcos, hombres lagarto y no muertos. Un grupo variopinto. Bueno, el Jeremy este se hace el valiente, la salva. Se hace el galán, ¿no? Salvando aquí a... A la hechicera. Estamos en la isla de Alba Eterna. Los nigromantes, con la ayuda del Templo de la Luna, intentaron profanar en otro tiempo su biblioteca secreta. O sea, hay nigromantes aquí. Bueno, que sí, pesados, venga. A ver, ¿qué decís por aquí? Voy a probar Fornite, que aún no lo he visto. Pero dejo el ojo. Vale, venga, don Felipe. Gracias por el vídeo. A ver, vamos a ver a nuestro héroe, Jeremy. Pero, tío, si Jeremy ya lo tenía yo subidísimo al nivel 18, ¿por qué me lo dan ahora al 5? Esto es un poco cagada, ¿no? Esto es un poco cagada. Porque la primera campaña le subes al 18. Básico balística. Ah, ¿no es lo mismo balística que artillería? Vaya mierda, ¿no? Que sean dos distintas. Yo pensaba que estaban dos en uno. Pues nada. ¿Y esta chica qué tiene? Nivel 8 navegante. Especialidad brujas del mar. Sabiduría, misticismo, inteligencia. Esto es un buen combo. Bueno, esto sobra en realidad, pero bueno, no está mal. 10 al día está bien. Magia acuática es una mierda. Hechicería. Psh, bueno. Y esto es una mierda también. Y esto. Amuleto de maná. Vale, esta tía tiene 5 y 3 de potencia y este tiene 3 y 2. Imagino que jugaré más con Jeremy. Más que nada porque tiene orientación y logística. Así que le voy a dar los artefactos a él. Y las brujas también debería, pero es que no quiero darle nada a esto. Me llevo una, venga, de momento. Vale, aquí hay una ciudad
Que es nuestra ya. No puedo hacer consistorio, pero tío, ¿por qué me puteáis así, rusos? O sea, ¿por qué, tío? No puedo hacer... O sea, lo que no puedo hacer es la... Sí, ni siquiera consistorio. O sea, gano... Gano 500 al día, en serio. De oro. Qué tristeza. Joder, tío, es que... 500 al día, que... Es exagerado esto, ¿eh? Es muy triste. Estamos a día 1. Voy a pillar esto para comprar brujas. Y todavía, tío, no me dejan construir los edificios de tier más alto. Que voy ya por la segunda campaña avanzadísima, tío. ¿A qué esperan? No sé a qué esperan, la verdad. A ver. Tu hijo mío, vas a ir a la ciudad. Aquí pillamos más brujas, creo. Hostia, quiere luchar con sus guardias. No, todavía no. Vale, pillamos todo. Pillamos hechizos. Vaya mierda, hechizos. Bueno, esta está bien. Bendición. Ni papipas, ya ves. Hey, Aginur, buenas, tío. Qué triste, ¿eh? Que no me dejen construir el consistorio, me parece denigrante, tío. O sea, y luego esperan que gane a la IA superchetada, tío. Consiguiendo 500 de oro al día, es que... 500 de oro al día, tío, qué triste. Voy a tener que pillar los cofres estos para oro, porque es que... Tiene la mierda. A ver, molino... ¿Esto qué nos da? A ver, ¿qué nos da? Orientación, sí. Oro, oro. Esto, protección contra el agua. Bleh. Dale a este chico. Dale todo. Quédate una de estas mierdas. Vosotros podéis juntaros. Y vamos a pillar las minas. A ver. Que pierdo 14 de estas, dices. En serio, tío, pierdo tanto. No, hombre, no. Pero si tengo yo táctica, ¿pero qué dices? Voy a perder yo tanto. No, hombre, no. Le voy a meter un tiro en toda la cara, ya verás. Pero en toda la cara. Ah, no, que no tengo táctica, estoy gilipollas. Claro, estoy acostumbrado a tener táctica. Esto no es táctica, tío. Estoy en la parra, estoy en la parra, chaval. Estoy en la parra. F, mi jefe, tío, F en el chat. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Flecha mágica, tomar por culo. Me mueren dos. Vale, 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 vale. Espera, 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 espera. Mátame, por favor, mátame, hijo. O te mato yo, pero quiero reiniciar esto, tío. Estoy en la parra, tío. Estoy en la parra, estoy en la parra. Claro, estoy acostumbrado a tener táctica siempre. Y digo, joder, sí que me deja moverme, ¿no? No, no, no. Vale, 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 vale. Bendición, bendición. Ya está. A tomar por culo, venga. Y esperamos aquí, esperamos aquí. Cañonazo.
Avanzamos. Avanzamos. Pegamos. Sí, no podemos hacer mucho, la verdad es que van a morir los mismos, más o menos, yo creo, ¿no? No hay mucho que podamos hacer aquí. De hecho, cuanto más cerca esté, más mueren. Bueno, han muerto menos, han muerto menos que antes. Antes eran 20 y pico, ¿no? Y uno de los sin camisa de estos. FF, sí, sí, vi jefe, tío. Vi jefe. A ver. Vale, pillamos recursos por aquí. Esta chica. Vamos a pillar esto. ¿Esto qué es? De 100 a 249 duendecillos. Uf. De momento no. Vamos para acá. ¿Y aquí qué construimos? El nido, ¿no? Pajarera. Estoy por pillar otro héroe más, ¿eh? Y lo voy a hacer, yo creo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pillo otro héroe. Voy a estar jodido de pasta, pero... No tengo taberna, no me jodas. ¡Venga, tío! No puedo tener taberna otra vez. ¡Otra vez, tío! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Qué cabrones, tío! Esto no se hace, tío. Esto no se hace. Esto está feo. Te capan la taberna, te capan el consistorio. Otra F, tío. ¡Qué cabrones, tío! Esto no es justo. Pero bueno,